Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto me lo he inventado con ChatGPT, pero bueno, he dicho, porque los datos reales de Netflix y de Amazon no te los dan, el número de visualizaciones. ¿Por qué? Porque si tú tienes esos datos, hace el mismo análisis que hacen ellos. Entonces ellos no quieren que esos datos se sepan, pero me lo he inventado, le he dicho ChatGPT, oye, dame una lista de películas, invéntate el número de visualizaciones, ¿vale? Y la calificación y la duración, pónmela bien. Y he puesto aquí películas que todas estas la podéis ver, os lo recomiendo. Hay algunas que son más guay que otras, pero si este verano estáis aburridos, esto es cine, ¿vale? El Padrino es una porquería, pero las demás están bien. ¿Qué es lo que diría si yo quisiera que viera El Padrino? ¿Qué creéis que deciden, cómo deciden en qué invertir los de Netflix para hacer la próxima película? Depende del número de visualizaciones del anterior. Punto. Nada más, nada más. Número de visualizaciones. Entonces ellos están en el género. Dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Drama, ciencia ficción o terror? Le dije a ChatGPT que me diera la tabla con esos tres géneros nomás para no tener 500 géneros. Bueno, pues ¿cuál lo hacemos? Claro, a lo mejor Netflix tiene. ¿Cuántas películas tiene en catálogo? 5.000, 10.000, yo qué sé, yo no sé cuántas tiene. Entonces, no vas a poner a un becario a sumar, venga, las visualizaciones de hoy, ¿cuántas sumarlas? No, tú coges un programa de Machine Learning que le mete los datos y él ya te da lo que tienes que hacer. Entonces, las películas ya no se hacen por arte o por no. ¿Qué es lo que más se ve? Pues eso es lo que hay que darle a la gente. ¿Vale? Que eso es lo que lleva haciendo Telecinco toda la vida. La gente que. No, que es una función incorrecta. A la gente le gusta el cotilleo y ve a la gente pelearse. Mentira. Si tú a la gente le pones programas de ciencia de 4 de la tarde a 10 de la noche, la gente se lo traga igual y aprende. Las mujeres de 80 años estarían hablando de la. De este, ¿cómo es? De la teoría de cuerda y de Einstein y de la relatividad. Estarían hablando de eso. Pero los programadores de televisión han decidido que a la gente le gusta el cotilleo. Y le gustan los programas de realidad. Y le gusta a gente desnuda en una selva. Eso es mentira. Si toda la gente le pone fútbol, ve fútbol. Si tú le pones ciencia, ve ciencia. Le gusta lo que le pongo. ¿Que no tienen capacidad de decisión? Sí, pero es más difícil decidir levantarte de la tele e irte a buscar tus cosas. Toda la gente, pues tú le pones fútbol, pues ven fútbol. Que si ahora, que si en vez de fútbol le pusieran la vida del flamenco en Doñana, también lo verían. Pero ¿qué pasa? Porque que es más fácil tener a la gente manejada con el fútbol, ya está. Pues tú un tío le pones física, le pones matemática, pues tú aprendes y ya piensas. Entonces es un problema. Con el fútbol lo tiene, está relajado, pues ya está. Ha ganado tu equipo, ¿no? Pues ya está. Ya tiene algo de lo que preocuparte. Netflix, igual. Entonces yo decía por el número de visualizaciones, no voy a poner a suma yo, ¿no? Entonces vamos de una película, tenemos 10 millones de dólares, ¿qué hacemos? Vamos a darle el dinero a Zack Snyder que haga una porquería espacial. Vale, ¿por qué? No, es que ustedes no estáis en el mundillo, pero si vierais películas, si vierais que está en Zack Snyder, veríais por qué se produce esto. Pues yo cojo los datos y le doy a ver si me acuerdo, ¿eh? Dato, ya no me acuerdo. Tabla dinámica, si me acuerdo. Primero selecciono los datos. Datos, tabla dinámica, insertar, editar, selección actual. Y ahora tienes que coger campo de fila, el género y visualizaciones, campo de datos. Ya está. La he hecho mal. Ah, que sumo las calificaciones. Mal, mal, mal. Mal. ¿Por qué mal? Es que no, es que la visual. En todo caso, que lo vamos a hacer ahora, tendría que hacer la media de las calificaciones. La suma no, porque no es el mismo número de películas de todo, ¿vale? Otra vez. Datos, tabla dinámica, insertar, editar, aceptar. Hemos dicho género y visualizaciones. Visualizaciones, suma, te pone suma, ¿vale? Yo podría poner también calificación y en vez de la calificación pongo el promedio, ¿vale? Pues ya está. ¿Cuál es la próxima película que voy a hacer? ¿De qué género? Más que, porque tiene más visualizaciones, el promedio, eso da un poco igual. Porque al final votan los frikis. Y tú no quieres, y tú, pues los frikis también que vayan a ver la peli, pero los que ponen dinero es la gente que no es friki. ¿Vale? De hecho, me sorprendió mucho que triunfaran tanto las pelis de superhéroes.
porque yo creí que íbamos a ir solo los frikis, los que nos gustaban los superhéroes, no. Han triunfado porque hay todo el mundo a verla, niños, padres, familia, todo. Mujeres mayores viendo Vengadores, yo tengo mujeres mayores allí, decía así, ¿qué haces aquí? Ah, para ver a Thor sin camiseta, vale, lo entiendo. Pues así es como se toman las decisiones ahora, ¿vale? Un ejercicio. Os pongo